Por eso necesitamos reactivar la economía. ¿Cuánto se ha crecido en los últimos 30 años? A razón de 2.3% anual. ¿Cuánto ha crecido en este periodo China? A razón de 10% anual. Nosotros 2.3, pero si descontamos el aumento en la población, el resultado es cero crecimiento económico. Esto no se difunde, no se da a conocer. Pero esto es lo que ha llevado a la crisis de México. Y sobre todo es lo que desató la inseguridad y la violencia. Los mexicanos no somos malos por naturaleza. No hay un ser humano que sea malo por naturaleza. No tenemos vocación delictiva. No nacemos con vocación delictiva. Son las circunstancias las que llevan a muchos a tomar el camino de las conductas antisociales. Raro sería, se los digo aquí en La Piedad, raro sería que no hubiera inseguridad y que no hubiera violencia después de 30 años sin crecimiento económico, sin generar empleos. ¿Qué es lo que ha pasado? Si no hay crecimiento económico, no se generan empleos, como lo han hecho muchos, buscarse la vida del otro lado de la frontera, ir del otro lado de la frontera para trabajar y tener sustento para sus familias. Muchos han optado por eso. México se convirtió ya en el país del mundo que más mano de obra exporta al extranjero. Yo, vamos a ahorrar desde el primer año 300.000 millones de pesos, que es mi cálculo de lo que se va ahora por el caño de la corrupción. 300.000 millones de pesos vamos a tener disponibles, y vamos a tener otros 300.000 porque se va a aplicar un plan de austeridad republicana. Vamos a terminar con todos los lujos que hay en el gobierno. Le cuesta mucho al pueblo mantener al gobierno. Es un gobierno faraónico, un gobierno mantenido y bueno para nada el que se tiene en nuestro país. Esto también va a significar un cambio. Ya no van a haber sueldos como ahora de 600.000 pesos mensuales para los altos funcionarios públicos. Eso se va a terminar. Será en la gran vida. El 3% de los que trabajan en el gobierno, el 3% están colmados de atenciones, de privilegios. Les digo, los altos funcionarios públicos en México son de los mejores pagados del mundo.